interesante, lo mío como carrera política, porque detesto la política. Me parece una actividad de mierda, sucia, roñosa. O sea, tengo la peor de las opiniones. Además, me parece una locura, digamos, las personas como Mauricio, como outsiders, o sea, digo, tratar de mezclarse con esa gente, o sea, digo, no, yo digamos, lo mío es la batalla cultural, es abrirle los ojos a la gente, que se den cuenta que en realidad, digamos, porque ¿qué es un político? Un político es una suerte de sociópata, como un psicópata, pero a gran escala, un sociópata, ¿sí? Que quiere hacer creer a la gente que son todos unos inútiles, unos inválidos en todos los aspectos de su vida y que si no es por él no podés vivir. Y es, en realidad es al revés, porque vos sos el que producís, él es el parásito. O sea, entonces, digamos, o sea, lo que yo quiero es que la gente se dé cuenta que el problema por el cual Argentina se hunde es por la política, ¿no? Bueno, ahí veían a Milei, el idiota útil de la DAIA, ¿no? Ahí, evidentemente, en ese momento Milei no pensaba, o no le habían dicho que iba a ser ungido, ¿no? Como bien lo dijimos en otros editoriales anteriores. Y entre lo que dijo ahí, yo saqué algunas apostillas, como por ejemplo, detesto la política, que es lo que está haciendo ahora, ¿no? Se autoproclama el libertario, el que está llevando ahora la revolución libertaria a cabo, convoca a la juventud, lamentablemente, ¿no? Porque siempre la juventud termina cooptada por algún idiota como estos. Pero él dice que detesta la política. Entonces, claramente, ahí ya encontramos una falacia, ¿no? Después ahí, en la misma charla distendida, que no sé con quién la tenía, porque solamente se lo ve a él hablando, decía, no entiendo a Mauricio, ¿no? Yo creo que cuando habla de Mauricio debe ser Macri, ¿no? Mauricio es Macri, como decía la campaña para perder que hizo el Frente para la Victoria en el año 2015, ¿no? Entonces quiere decir que él tiene alguna relación con Macri, ¿no? Y ahora supuestamente es como la alternativa, la tercer vía a esta dicotomía o falsa dicotomía entre Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Pero bueno, él ahí decía Mauricio, ¿no? El amigo de él. Después, en un momento dice, no, lo mío no es la política porque lo mío es la batalla cultural, ¿no? Bien, ese término gramsciano. Y yo digo, la batalla cultural, ¿desde qué punto de vista puede darla él, no? Porque en varias ocasiones se ha manifestado como diciendo que la derecha era la belleza, ¿no? El saber y demás cosas, cuando el tipo en realidad no representa absolutamente a nada de todo lo que dice. Entonces, ¿batalla cultural de qué? Y yo creo que hoy estamos en un problema mucho más grave que una batalla cultural. Hoy tenemos una Argentina que tiene un 50% de pobres. Vayan a hablarle de la batalla cultural a los pobres. 60% de chicos en la indigencia. Ahí estamos, justo están pasando 40,6% de pobres en el primer semestre del año. Háblenle de batalla cultural, payasos, ¿eh? Porque otra cosa no son. No hay batalla cultural. Acá lo que hay que hacer es refundar la nación, ¿no? Y poner en marcha los resortes fundamentales para que un país salga adelante. ¿A qué batalla cultural? Batalla cultural a las pelotas. Acá después dice, un político es un sociópata, ¿no? Es como un psicópata, pero lo hace en masas, ¿no? En la sociedad. O sea, sería como un asesino o una persona que dador de mal. Bueno, puede ser. No es el fin de la política. Siempre nosotros hablamos que existe la política y la politiquería. La política es el arte de poder solucionar problemas a las personas, ¿no? Para eso están los políticos, no para traerle problemas a las personas, como sucede. Entonces, lo de sociópata, bueno, es él, como siempre, así grandilocuente, ¿no? Diciendo esas barbaridades. Pero lo peor de todo esto es que esas barbaridades calan, ya le digo, en los jóvenes y después calan en personas grandes ya, ¿no? De mi edad, las cuales, digo, han vivido lo que fue la década del 90, ¿no? La infame década del 90, donde se cerraban fábricas,
donde muchísimas personas perdían sus trabajos, donde los trenes, los ramales de los trenes se cerraban, donde se decía que nuestra moneda valía lo mismo que el dólar, lo cual era una gran mentira sostenida por la venta de todo lo que eran los resortes fundamentales, como siempre decimos, de un país, ¿no? Que es su energía, sus servicios, ¿no? Un país que renuncia a la industria para dedicarse meramente a los servicios. Y los servicios todos en manos de quién están, de privados. ¿Y quiénes son los privados? Los que compraron todas las empresas nuestras energéticas. Un país donde la obra pública, en vez de hacerla la nación, la pone en manos de privados. Ahí sabemos cómo los Kirchner han construido su fortuna, ¿no? Lázaro Báez y compañía, pero que a su vez eran socios de Caputo, y no lo digo yo. Eso es los hechos, ¿no? Por eso no se atacan unos a los otros. Hablan, sí, de tribuna a tribuna, pero cuando están cara a cara no se dicen absolutamente nada. La cosa es que este idiota que detesta la política termina, como ustedes vieron en ese video, con que no descarta una fórmula presidencial con Patricia Bullrich, ¿no? La misma Patricia Bullrich que estuvo en el gobierno de la Alianza. Esa misma Patricia Bullrich que fue la que le recortó el 13% a la gente que cobraba una asignación. Salarios, mejor dicho, las asignaciones todavía no habían sido implementadas. Le cortó el 13% de las jubilaciones a los jubilados. También a aquellos que tienen problemas por discapacidad. Bueno, esa Patricia Bullrich es ahora la salvadora junto a Milei de la nueva política y lo podemos incorporar a ese grupo a López Murphy, ¿no? Un tipo que ya estuvo ejerciendo también en la época de la Alianza el Ministerio de Economía y así no fue, ¿no? Terminamos con una crisis en el 2001 de la mano de quien después vamos a mostrar, ¿no? Quién es el adalid, el que nadie se atreve a hablar mal de él. Pero ahora yo le voy a pedir a Germán una placa, ahí está. En esa placa ustedes van a ver a Maslatón, en el cual él, mediante un tuit, dice, creo que desde allá, ¿no? Desde allá significa desde el del país al cual debería ir y no volver nunca más, que es en Israel, diciendo que, bueno, que había sido convocado por dos periodistas de una radio, de una cadena de televisión informativa, Canal 24, no sé cuánto, de Tel Aviv, donde lo convocaron a él para hablar de lo que era el fenómeno Milei. El fenómeno Milei. Entonces, vuelvo a recordarles que yo en un editorial aquí lo dije, que había sido ungido por la DAIA, por eso el título del editorial, y que él tenía su padrino y su madrina. La madrina es con la cual quiere formar la fórmula presidencial, ¿no? Patricia Bullrich, esposa de una persona miembro de los servicios de inteligencia israelíes, ¿no? Y el otro es Maslatón, ¿no? Un tipo que se la pasa viajando a Israel, un tipo que se confiesa sionista, un tipo que en su momento, como dije, había llamado a votar a Macri, en su momento llamó a votar a Alberto, luego tilda a unos y a otros de dictaduras maoístas. Un tipo nefasto, ¿no? El mismo que dijo que el mate era una asquerosidad como comer mandarina. Bueno, ese es Maslatón. Ese es el tipo que hoy todos los jóvenes también, lamentablemente, lo escuchan. ¿Por qué? Porque es el gurú del Bitcoin, ¿no? Esa moneda ficticia, esa mentira, que como siempre yo hago la analogía con lo que dijo Ricardo Iorio alguna vez, de decir, el día que apaguen la luz, perdimos todo, ¿no? Y es así, se acaba todo todillo, ¿no? Como dice Flanders, para los que le gustan los Simpsons. Bueno, ahora los voy a invitar a ver quién es al que todos exaltan a través de este video, que lo encontré en YouTube. O sea, que no es nada que un material que no se pueda encontrar, pero bueno, hay que buscarlo y hay que acordarse y tener buena memoria de esto. Por favor, Germán.
¿Quién, si usted viviese en la capital, ¿a quién votaría? Mira, esa es una pregunta que me hicieron el otro día y te voy a ser sincera, Alfredo, no te la voy a responder. Tengo amigos en todos lados. Cuando me tocó definirme en un momento en donde el partido había sido intervenido y no se podía expedir democráticamente, el Partido Justicialista, me refiero al año 96, cuando Vélez se va del PJ y se va por afuera del PJ, en aquella oportunidad apoyamos a Gustavo Vélez, se había producido una situación muy anómala en el partido, pero bueno, la situación muy especial, casi patética del partido hoy acá, me obliga como militante de otro distrito y votante de otro distrito y además amigos a no inmiscuirse en ambas posturas e inclusive también junto a Irma Roque, parece ser que se va a presentar también por afuera de la estructura formal del partido, me impiden manifestar, además no sería justo, me parece. No sería justo. Creo que tienen méritos Irma, creo que tiene méritos Cavallo, creo que tiene méritos Vélez, incuestionables, pero no me obligues a definirme. Bueno, ese Milei es la alternativa, ¿no? Lo vieron, arrancó el video, esa placa la puse yo, con un Macri, joven Macri, ¿no? Todavía con sus bigotes negros, su pelo negro y sus ojos claros, ¿no? Junto a Cavallo, el mismo Cavallo que en épocas de la dictadura militar estatizó la deuda privada, ¿no? No solo de la familia Macri, sino de otras familias, tantas otras. Por ejemplo, Vicentín, ¿no? Que se adueñó del puerto, ¿no? Por donde comercializaban los cereales, ¿no? Ese Vicentín que el año pasado salía todo una caterva de idiotas a defender a una empresa que a ustedes no le importan absolutamente nada, porque ellos cotizan en bolsa y lo único que les importa es que sus granos se coticen en las bolsas, en los mercados bursátiles, como suelen decir. Pero bueno, ahí lo veían, entonces vieron a Macri, escucharon a Cristina, una joven Cristina, ¿no? Ahí estaba mucho más linda de lo que es ahora, que es pobrecita, es un esperpento. En el año 2000, antes de la crisis del 2001, donde Cavallo era el candidato por un partido, que mismo partido que llevaba a Alberto Fernández como legislador porteño, y fue legislador porteño por el partido de Cavallo, nombraba a Vélez, que hoy es parte del gobierno, ¿no? Está ocupando un puesto ministerial, y hablaba de Irma Roy. Bueno, Irma Roy ya pasó a otra vida, ¿no? Pero fíjense cómo luego Milei decía que, esto salió hace unos días, que Cavallo fue el mejor ministro de Economía que tuvo la Argentina. Así como dijo también que Menem había sido el mejor gobierno de la Argentina, como había dicho en su momento Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en el Calafate, una vez que invitaron a Menem, también lo pueden buscar, todo está en internet, diciendo que Menem era el mejor presidente de la República Argentina después de Perón, ¿no? Se acordaron por lo menos de que Perón había estado mucho antes que todos ellos. Bueno, ¿qué quiero mostrar con esto? Que fíjense los actores. Hoy hablamos, cuando hablamos de kirchnerismo, hablamos de Cristina Kirchner. Cuando hablamos de macrismo, obviamente Mauricio Macri, ¿no? Juntos por el Cambio, Frente de Todos. Y la tercer vía es Milei. Bueno, fíjense cómo a todos los une un Cavallo que los mira desde arriba, cual Febo, y sonríe. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Toro y Pampa. Así pasaba este editorial, son las 20 y 15, 16 grados 5 en la capital federal, en la República Argentina.